Imagine, demand and build a world transformed. So hi, welcome everyone. My name is Mariella Cohen. I'm the Senior International Officer at the TUC. And today I have the privilege of hosting this really special World Transformed event with two iconic figures of the left. We have Jeremy Corbyn, who needs no further introduction, in conversation with Álvaro García Linares, the former Vice President of Bolivia, who served from 2006 until the coup against Evo Morales and the movement towards socialism, the mass government in 2019. Álvaro studied mathematics in Mexico. He was a leading member of a guerrilla organization in the early 90s until he was captured and held in prison for 5 years. Upon his release, he became one of Latin America's most eminent Marxist academics, writing key texts on Bolivia's social movements before being asked to stand as candidate for vice president alongside Evo Morales in 2005. By nationalizing the country's gas and utilities, expanding public investment and redistributing wealth, the mass government achieved major reductions in poverty and inequality, as well as expanding the role of indigenous people in public life. In 2019, the country's elites removed Evo Morales in a coup, justified by baseless allegations of electoral fraud, introducing an authoritarian regime which has committed widespread violations of human rights and reversed the progressive policies introduced by the previous administration. Since then, the social movements that brought mass to power have been leading resistance to the regime through a succession of strikes, blockades, and protests against the regime's ongoing attempts to postpone elections, as well as corruption and its inept response to COVID-19. With elections currently scheduled for October 18th, the mass are leading in the polls. In this event, we will see Álvaro and Jeremy discussing their own experiences of building socialism in the face of resistance from the right, and we'll discuss how the left can rebuild following defeats. So first of all, we're going to hear from Álvaro. Álvaro, ¿le puedo pedir, por favor, darnos un resumen de la experiencia del MAS en gobierno en Bolivia? Y bienvenido. Bueno, un saludo, Mariela, y un saludo a Jeremy y a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. La experiencia del movimiento al socialismo en gobierno durante 13 años con el presidente Evo Morales es la experiencia de un gobierno de izquierda socialista que hizo bien su trabajo y que cortaron esta experiencia por medio de un golpe sangriento que hasta el día de hoy mantiene mi país en un suspenso de actividad democrática. Lo primero que hicimos llegando al gobierno fue recuperar un conjunto de recursos económicos que tiene la sociedad boliviana y que habían sido privatizados a lo largo de los últimos 30 años previos para disponerlos en favor de la sociedad y dinamizar la economía. Nacionalizamos el sector petrolero, nacionalizamos una parte del sector de las telecomunicaciones, nacionalizamos el sector eléctrico, nacionalizamos una parte de la actividad minera, no la totalidad, una parte, y esto permitió al Estado de una manera inmediata disponer de un conjunto de recursos económicos que antes se iban a otros países, a otras naciones, sin dejar nada más que pobreza en Bolivia. Y con esos recursos se pudo apalancar un dinamismo de la actividad económica, mejorar el empleo, llevar adelante construcción de infraestructura tan necesaria y a lugares muy alejados del país. Y
A partir de entonces, que eso sucedió entre el año 2006 y el 2007, hasta el año 2019, por un lapso de 12 años continuos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano ha sido en promedio el 5%. Es un récord histórico. Es el periodo de crecimiento económico más largo de la historia de Bolivia en los últimos 100 años y que supo soportar la presión de la caída de las materias primas a partir de la crisis económica del 2009 en el mundo y de los problemas económicos del 2014. Aún con esos problemas, la tasa de crecimiento del PIB boliviano se mantuvo entre el 4% hasta el 2019. Entonces, es una experiencia de izquierda que llevó al país al mayor crecimiento de su economía en su historia. La segunda característica fue que logró sacar a las personas, a una gran cantidad de personas, de la pobreza. Bolivia era considerado como el país más pobre del continente latinoamericano, junto con Haití. Teníamos que 6 de cada 10 bolivianos eran pobres y 4 de cada 10 bolivianos eran extremadamente pobres, es decir, no tenían el alimento básico diario para satisfacer sus necesidades. En una década, esas cifras cayeron rápidamente. Del 59% de pobreza bajamos al 32% de la pobreza en una década. Y nuestro objetivo era llegar a una cifra de un dígito hasta el año 2025. Y la extrema pobreza, que teníamos un 36% de extrema pobreza, bajamos hasta un 14%, y el objetivo también era el año 2025 un solo dígito de extrema pobreza. En términos porcentuales, la clase media, o mejor, el ingreso medio de las personas se incrementó notablemente. Hasta antes de que llegara Evo al gobierno, 2/3 partes de las personas eran pobres y solamente 1/3 parte era clase media y una pequeña aristocracia enriquecida. Con las reformas que se impulsó, 2/3 partes de la población ha pasado a la clase media. 1/3 de la población ha pasado a la clase media en una década. La pobreza se ha reducido a cerca de 1/3. Y es el proceso de desarrollo de la clase media más exitoso que se ha dado en el continente en los últimos años. Simultáneamente a ello, en lo social, los pueblos indígenas, que en mi país son la mayoría, no son una minoría, fueron poder, llegaron a la presidencia, llegaron a los ministerios, llegaron a las alcaldías, a las diputaciones, a las instituciones públicas. Anteriormente, lugares cerrados para la presencia de sectores indígenas. En Bolivia había una especie de pigmentocracia. Dependiendo del color de la piel, mayores oportunidades, mayores privilegios. Más blanco, más privilegios. Piel más cobriza, menos privilegios. Eso se cambió notablemente. Los indígenas no solamente tuvieron derechos formales, sino poder real en el ámbito político, poder real en el ámbito económico. Y esta dinámica entre nacionalizar, imponer un conjunto de obligaciones al sector financiero, permitieron el crecimiento económico. En el sector financiero logramos que el 60% del dinero ahorrado en los bancos, por ley,
sea prestado obligatoriamente a sectores productivos a una tasa de interés pequeña, y el restante 40% del dinero de los bancos que puedan prestar a sectores del comercio o al sector financiero. Pero se logró que un 40% del dinero de los bancos fluya hacia el sector productivo para construir viviendas, para mejorar la agricultura, para mejorar el trabajo de las manufacturas, de la industria, de la pequeña industria, de la pequeña artesanía que hay mucho en Bolivia. Y esto también empujó la dinámica de la economía. Y al sector de los bancos se le impuso una tasa de impuestos del 100% de las ganancias del sector bancario, el 50% pasaba al Estado y el 50% quedaba en los socios del sector bancario. Esto también le permitió al Estado mejorar sus recursos para construir carreteras, para construir escuelas, para mejorar la salud, construir hospitales, transferir tecnología a sectores pequeños productivos. Decíamos que este tipo de crecimiento logró combinar algo que en el mundo comienza a darse ahora, que es una articulación entre mercado interno y exportaciones. Frente al relato neoliberal de que todo es para exportar y han entrado en crisis, en Bolivia lo que hicimos es aprovechar donde se podía exportar cosas, pero darle mucho hincapié al mercado interno, a la producción interna, a la industria interna, al consumo interno, a la pequeña producción interna en agricultura, en manufactura. Y entonces estos dos motores de la economía, mercado interno más exportaciones, permitieron esta tasa de crecimiento. Entonces hemos sido una izquierda socialista que económicamente ha tenido un éxito. De hecho, en América Latina, por 6 años consecutivos, hemos tenido las tasas de crecimiento más elevadas del continente, por encima incluso del crecimiento de Chile, que es como el modelo neoliberal clásico que existe en el continente, y superamos sus tasas de crecimiento a lo largo de los últimos 13 años. Económicamente, desarrollo, crecimiento de la economía, más riqueza. La economía pasó de 9 mil millones de dólares el año 2005 a 42 mil millones de dólares el año 2019. Es decir, se multiplicó casi por 4, casi 5 veces más, 4 y un poco más. Entonces se aplicó este trípode de crecimiento económico, alto crecimiento económico, justicia social con distribución de la riqueza, con distribución de los recursos e inclusión social. Parecía un trípode imposible, pero inclusión social, que significó que la gente humilde, la gente empobrecida, los indígenas, no solamente tuvieran apoyo y protección, sino poder económico, poder político, poder cultural, para llevar adelante el desarrollo de nuestro país. Entonces, en breve, ese sería el conjunto de resultados sociales de esta experiencia progresista y de izquierda en el continente, que fue detenida abruptamente, no por un fracaso económico, no por un fracaso social, sino por un golpe de Estado, en la que policías y militares desconocieron a la autoridad de gobierno y obligaron a la renuncia, amenazando con un baño de sangre en la población. Álvaro, muchísimas gracias. Sé que es difícil resumir tantos logros en poco tiempo, pero es una inspiración realmente escuchar todo lo que han logrado y esperamos poder discutir más sobre el golpe y el impacto de eso más adelante. Ahora voy a pedirle a Jeremy. So Jeremy, I wanted to turn to you now and ask for your reflections really on the experience of
Bolivia in terms of what MAS achieved in Bolivia, and also to reflect on anything that might, you know, be useful in terms of parallels or comparisons for thinking about what was done in the Labour Party in recent years. Thank you very much, Mariela. Thank you for arranging this. First of all, a big thank you to Alvaro for not just coming on the call today, but for all the work he's done and will do in Bolivia. And the very interesting discussions we've had in the past, most recently when he was giving a seminar in Oxford, and we managed to find an hour for a very interesting discussion there about the pressures on any left leadership of a political party or where you're trying to transform society and you find very powerful forces up against you. I've had the pleasure of visiting Bolivia twice in my life, once as a young man aged 19, 20. I was going there and I was stunned by the beauty of the country, appalled by the level of poverty that I saw in so many places, but also absolutely intrigued by the cultural diversity of it, which is far greater than almost any other country in Latin America, and the way in which Spanish had made not complete progress across the country, and many people's first language was Quechua or other languages rather than Spanish. And I often reflected on the difference in the history of Bolivia compared to other countries in Latin America, and I think that reflects on the politics now. The brutality of the landowners and the mining companies and the brutality of the way in which the natural resources of Bolivia have been stolen in the past, and the unbelievable levels of wealth in colonial Spain, or Spain when it was a colonial master, that came from Bolivia are quite astonishing. And so I think we have to reflect on the levels of wealth that have been sucked out of Bolivia and the obvious poverty that it left behind. And whenever the, particularly the miners, but also peasant groups have become strong and powerful in Bolivia, they found that the oligarchs are very, very powerful in their opposition to them. And the numbers of people that have been killed or imprisoned as a result of standing up for a popular change in Bolivia. I led a parliamentary delegation to Bolivia before I became leader of the party, and it was a fascinating visit. And what impressed me most was the way in which the MAS government had developed the new constitution, the respect for the multilingual nature of society, and in particular, enhancing, supporting, and improving the role of women in Bolivia. It was very impressive. And I was very interested in the very difficult decisions that have had to be made by the government concerning, one, indigenous people's rights, secondly, the environmental needs of the country, which is suffering more from global warming than almost anywhere else, but also the need to improve the living standards of the poorest. And that essentially means using Bolivia's natural resources. The main one now, I suppose, is lithium, and ensuring that any wealth generated from that is actually spread. And I compliment the government on improving the living standards, education opportunities, and health of the poorest people. And all this was achieved whilst under severe sanctions from the United States, economic isolation, and horrendous political attacks. Hence the coup that was mounted against your government, which was done under the new tactic throughout Latin America known as lawfare. Interesting parallels of fighting back to ensure that the socialist values that we espoused are not lost is a very important one. And obviously, I wish MAS well in the elections coming up.
in Britain, I was very proud to become leader of the Labour Party in 2015. And the whole point of my election was to change the economic, social and international direction of my party. So very briefly on those three, up until 2015, the Labour Party had gone along with traditional economics, which was supporting an austerity programme to pay for the crisis, the financial crisis of 2008, which meant wages were frozen, services were cut and living standards fell. We had indulged ourselves as a party in horrible language towards the poorest people by calling some of those who receive benefits to which they're entitled from the state benefit scroungers. And thirdly was the international question of supporting the war in Iraq, which I was completely opposed to. And when we brought these proposals forward and the crucial policy of a green industrial revolution in order to deal with the overwhelming issue of climate change, we faced massive opposition both within some elements in my own party, particularly in the parliamentary level, and amongst the right-wing media in Britain and internationally from Trump and others. And so we were under attack from the very moment I was elected leader of the party. And in the 2017 election, we were able to break out of the attacks by our very strong manifesto of redistribution of wealth and power, and in particular support for youth within our society. After the relative success, we didn't win the election, but we gained a lot of votes. The attacks, particularly in the British media, became more intense than ever from 2017 onwards, culminating in the last week of the 2019 election, when over 90% of media reporting was abusive or hostile to Labour. All this could be the subject of a very long book, and I'm sure it will be. But what I wanted to do was conclude with these thoughts. To be successful, one has to be able to communicate independently with your supporters, and social media gives us a lot of that opportunity. But I do think we need to be better at global communications, better at supporting each other. And the one good thing to come out of the corona crisis has been that people have got used to the idea of speaking to each other in the way that we are at the moment. And I'm very keen that we should develop a very strong sense of international solidarity urgently with each other whenever we're up against a particular problem, as in Bolivia, you're now fighting the election campaign. The poorest people in the poorest places are affected most by COVID and most by environmental disaster. We need to make sure all our actions are taken that bring about a redistribution of power and wealth, and facing up to the unaccountable power of global corporations. That is the great cause of the current time. And I'd be delighted to work alongside MAS and other groups to achieve that sense of solidarity and understanding across the world. Thank you very much. Muchas gracias, Jeremy. Creo que hay varios puntos ahí que son de interés para seguir conversando. Creo que una cosa que le quería pedir a Álvaro, quizás para la audiencia que no conoce muy bien la situación en detalle en Bolivia, es el impacto del régimen golpista sobre los avances que se lograron bajo el gobierno de MAS, y cómo, frente a las elecciones, cuál es su reflexión de cómo se puede recuperar la izquierda y el poder de la izquierda después de este ataque tan semejante con el golpe. Sí. El conjunto de logros que se estuvo conquistando estos últimos 13 años han sido detenidos de manera inmediata, abrupta,
lo primero que ha hecho el gobierno golpista, más allá de matar gente, perseguir gente, de encarcelar activistas de redes sociales y dirigentes sociales, ha sido paralizar la mayor parte de la inversión pública, proyectos de obras públicas para construir carreteras, para construir sistemas de transporte eléctrico en las ciudades, para construir un conjunto de hospitales en ciudades y en zonas rurales, y cosas básicas como agua potable para la gente del campo. Todos esos proyectos han sido congelados, detenidos. La segunda cosa que ha hecho luego el gobierno es buscar canalizar los recursos del Estado fundamentalmente hacia el sector privado, quitándole al sector público esta fuerza de dinamismo redistributiva que tenía. Y cuando ha llegado la pandemia, las medidas de prevención y de cuidado a las personas, literalmente el Estado ha desaparecido, ¿no? Se ha mostrado impotente para organizar. Nos está gobernando un partido político que tiene el 5% del electorado en la última elección. Entonces, no tenía autoridad moral, no tenía autoridad organizativa, solamente la rabia de querer derrotar y golpear a los sectores progresistas. Y entonces la gente en Bolivia ha tenido que enfrentar la pandemia como ha podido, en su casa, encerrado, curándose con recursos caseros, tradicionales. Ha habido un abandono del Estado hacia la sociedad, y cuando se ha movilizado dinero para apoyar a la economía y a la actividad paralizada, lo han dirigido fundamentalmente hacia el sector financiero. Es decir, han utilizado recursos públicos no para entregar la mayor parte a la gente. Han entregado algunas cosas, un pequeño bono, pero fundamentalmente han utilizado ese dinero para entregar a los bancos. En la vieja idea conservadora de que los bancos son los que van a distribuir eficientemente los recursos a las empresas, y las empresas van a distribuir eficientemente los recursos a la gente humilde, cosa que no ha sucedido. Y entonces ahora tenemos una crisis económica muy dura, fruto de todos estos desaciertos de un gobierno que es literalmente un accidente histórico para el país. Los retrocesos, el abandono, el abuso que se está cometiendo no tiene parangón. Ni siquiera en tiempos de la dictadura hubo semejante destrucción de la cohesión social y de la economía. Y bueno, hay que remontar ello. Y como decía Mariela y Jeremy, va a haber elecciones el 18 de octubre. Y confiamos que ahí la población, especialmente la gente humilde, los campesinos, los obreros, la gente de los barrios periurbanos que conforman el sector popular del país, puedan reencauzar este accidente, terrible accidente histórico del país, para recuperar la democracia y enrumbar positivamente la economía y la sociedad. Y recogiendo la reflexión de Jeremy sobre la importancia de los vínculos entre nuestras sociedades, creo que en cierta manera lo que ha sucedido en América Latina en los años 2000 hasta el 2015-16, fue como el anuncio de que algo estaba mal en el mundo entero. El consenso planetario comenzaba a fisurarse.
y lo hizo por sus extremidades, América Latina. Y surgieron esta oleada de gobiernos progresistas, con sus luces y con sus sombras, como primera experiencia de transformación post-neoliberal. Pero está claro que esa primera oleada encontró un límite no tanto interno, sino un límite externo. Y ese, ese límite externo tenía que venir por el lado de las experiencias de otros países, de otros pueblos, en el norte, también en el sur y en el centro. Y creo que ahora se presenta una gran oportunidad, porque la pandemia más la crisis económica que está acentuando la pandemia nos está afectando a todo el mundo. Ninguna economía, a excepción quizás la China, se va a salvar de los efectos catastróficos que se están ocasionando: desempleo, cierre de empresas, endeudamiento, falta de oportunidades. Y corresponde ahí a otros países, no solamente a América Latina o lo que pueda hacer Bolivia por un lado, o México por un lado, o Ecuador por un lado, sino otros países que también van a ser afectados en sus posibilidades, en sus opciones de desarrollo, de que podamos estar comunicados, porque los problemas van a ser comunes, las angustias van a ser comunes, la pobreza va a ser común a distintas regiones del mundo, y hay una gran oportunidad para las fuerzas progresistas y de izquierda, no solamente de trabajar en su país para revertir ello, sino de mirarse e interactuar y colaborar con lo que sucede en otros países para que el mundo entero avance, no dejar que una sola región avance porque no avanza. Puede un poco desarrollar, pero luego se detiene. Se requeriría este esfuerzo, y confiamos nosotros en América Latina, que también le toca a Europa, también le toca a Inglaterra, también le toca a Norteamérica hacer lo suyo, para que juntos podamos buscar algo distinto que un regreso a políticas económicas que hacen mucho daño a la población sencilla, a la población trabajadora. Muchas gracias, Álvaro. Y creo que ambos han tocado ese punto de la necesidad de la solidaridad entre los pueblos y entre la izquierda. Y en ese punto, Jeremy, I just wanted to come back to you, just picking up on your point about, you know, internationalism and solidarity, and Álvaro's point about the impact of the crisis, the deepening inequality, you know, globally, that's going to come off the back of the crisis. What are your thoughts in terms of, you know, building the left, not just domestically, but internationally, and bringing together those alliances across the world that you alluded to? I think there's never been a better opportunity than now to build the left internationally, because we've all very quickly learned to use visual communication, such as we're doing now. A year ago, this would have been extremely unusual. Now it's not. I've done no end of international meetings in the last 3 months in India, in Brazil, South Africa, Bolivia, Chile, United States, Russia, and so on. And the message that comes back are twofold. One is that the COVID crisis demonstrates the inequalities of the world and the way in which Trump leaving the World Health Organization is a very dangerous step. But secondly, the challenge to all the global corporations over environmental sustainability in the future is huge, and that sense of understanding because of communication via social media. So I think the opportunity has never been greater, and I'm excited by what is going on around the world. Of course, there are setbacks. There's lawfare. There's other things. There are setbacks, but you've got a better informed, younger global generation than almost ever before.
Gracias, Jeremy. En ese sentido, yo le quería preguntar a Álvaro un poco sobre la experiencia de interna en Bolivia de la relación con los movimientos sociales cuando el MAS estaba en el gobierno y si hay lecciones ahí para la izquierda internacional en cuanto a esa fuerza de un movimiento social y bueno, naturalmente cuando la izquierda está en el poder, ¿cómo es esa dinámica también? Sí, Bolivia, como gran parte del mundo en los años, en el siglo XX, contó con una formación obrera clásica en torno a la actividad minera. Eso era uno de los núcleos fuertes de las izquierdas en el siglo XX. El mundo obrero de las grandes industrias en la ciudad de las obreras, portadoras de toda una cultura de resistencia, de movilización y de heroísmo. Y ahora esas estructuras obreras concentradas ya no existen más. No es que han desaparecido los obreros, sino que el sector obrero asalariado se ha desterritorializado, se ha fragmentado en distintos sectores, ya no está concentrado, es más precario, carece de una estabilidad laboral. Y entonces eso llevó a que ciertos sectores de la izquierda quedaran sin discurso para ver cómo impulsar sus políticas. Y la experiencia boliviana mostró que, si bien no había ese mundo obrero de las grandes ciudades concentradas, había un mundo obrero más numeroso, fragmentado, que ya no se articulaba en torno a la fábrica, sino que se articulaba en torno a temas. Y se articulaba con otros sectores, incluso no obreros, estudiantiles, pequeños comerciantes. Y esa fue la lección que sacamos de saber encontrar otras formas de movilización y de articulación de lo popular correspondientes a la nueva etapa de la precariedad. Estructuras territoriales, temáticas, mucho más flexibles, y donde por supuesto está lo obrero, está lo campesino, pero mucho más enriquecido con la participación y la experiencia de otros sectores que no necesariamente tienen un trabajo fijo ni necesariamente tienen una identidad. Entonces, la construcción de lo popular tiene que diversificarse, y es una exigencia para las fuerzas de izquierda mejorar las maneras de entender la nueva estructura social y trabajar al interior de ella para encontrar formas de cohesión y de agregación. Creo que esa es una experiencia importante. Y comentando lo que decía Jeremy hace un rato sobre cómo las actuales circunstancias están abriendo a nivel mundial nuevas oportunidades, coincido con él. Quería añadir una más a estas nuevas oportunidades que se están abriendo y que hace del actual momento único, que es una especie de estupor, de parálisis del discurso hegemónico tradicional. No es que ha fracasado, no es que ha sido sustituido por otro, sino que ha encontrado cómo se halla en stand-by, en parálisis temporal, y comienza a mostrar fisuras. Hace 40 años en Inglaterra, una presidenta decía que no había sociedad y que todos éramos individuos. 40 años después, la gente dice otra cosa. Habla que hay sociedad.
reclama la presencia de su Estado, pide que su Estado se endeude para cubrir las necesidades de las personas. Hace 5 años atrás se nos decía que no podía haber déficit fiscal, que había que ser disciplinado, que el Estado no puede gastar más de lo que tiene. Hoy los Estados están gastando 1, 2, 3 veces más de lo que tienen. Se nos decía que la globalización y la apertura de las fronteras era la salvación de la humanidad y el destino final. Y hoy los Estados colocan sus fronteras, controlan. Entonces, este discurso de 40 años de libre mercado, globalización, cero déficit fiscal, Estado reducido, comienza a mostrar contradicciones, a mostrar fisuras, y comienzan a surgir otras voces. Es el momento de una izquierda que en este momento de incertidumbre sepa trazar horizontes palpables, probables de cambio social que beneficia a la gente humilde. Y esto sucede en todo el mundo. Entonces, es un momento para redoblar los esfuerzos de la izquierda. Es difícil prever qué va a suceder en los siguientes años. Es muy difícil pensar de que va a ser lo mismo que sucede hoy. Sectores más de la derecha radical están pensando en formas autoritarias y antidemocráticas de resolver los problemas. Y la izquierda no puede ir, no puede quedarse callada, silenciosa ante ello. Y es un gran momento a la izquierda para proponer soluciones que vayan más allá del discurso dominante, pero ya resquebrajado, envejecido. Estamos ante una hegemonía envejecida, yo diría, y frente a las hegemonías envejecidas tiene que surgir un nuevo relato, nuevas propuestas de la izquierda que recuperen las expectativas de justicia y de igualdad que forman parte de los valores propios del socialismo mundial. Gracias, Álvaro. Me parece muy interesante. Y le voy a preguntar a Jeremy, just on that point about, you know, finding new left narratives and the current context and how to communicate that. I wonder if you have any reflections. Yes. On what Álvaro talked about. The left communication has to be brought into what is 21st century form of communication, in that many young people the world over communicate entirely by social media, Instagram, Twitter, Facebook, and so on, often in very short messages and often in very short and very simplistic images. And the older tradition of the left has been more polemicist, it's been sort of analytical, which is not necessarily very attractive to a new generation of young people. There's also a huge growth and welcome growth of cultural consciousness around the world, which is a kind of opposite direction to globalization, in that throughout the world you find a determination to defend and retain languages often spoken by quite a small number of people as a way of maintaining that cultural identity. And I think the left have to recognize the importance of cultural expression and the values that go with it. I was looking 2 days ago at a very interesting film on Al Jazeera about the treatment of the Mapuche people in Chile, for example. There needs to be that sense of solidarity with them. The last point I make is this, and go back to the issues of inequality, injustice, and environment. Of the 70 million people around the world who are refugees, quite a lot of refugees because of environmental causes. The environmental challenge can only be met by redistribution of power and wealth. It cannot be
lecturing people as to how they've got to change their lifestyle in order to save the planet. It's got to be about how the planet can be saved by improving the life chances and opportunities of the poorest people around the world. You can't do that if at the same time you have a world trade system dedicated towards boosting big business and multinational corporations. Gracias, Jeremy. Y creo que vamos como hacia las últimas preguntas, porque sé que tienen tiempo limitado, pero creo que de ese tema también del medio ambiente, también Jeremy ha hecho referencia en otras contribuciones a LOFA. Yo le quería preguntar a Álvaro dos últimas preguntas realmente. Uno es el contexto regional que vemos con la extrema derecha en las Américas, países como Brasil, Colombia, obviamente todas las políticas que eso trae. ¿Cuáles retos ponen esos regímenes para el avance de un proyecto de izquierda en América? Y también en cuanto a Bolivia, especialmente, si MAS llega al poder ahora en las elecciones, ¿cuál es como el principal proyecto en cuanto al futuro? ¿Cuál es la visión que piensan elaborar y continuar del proyecto que ya iniciaron en Bolivia? Latinoamérica, después de la gran oleada rosa, como se la denomina, del año 2000 al 2015, y golpes de Estado, golpes judiciales, lawfare, como dice Jeremy, hemos entrado en lo que podríamos calificar una especie de empate catastrófico. Las fuerzas conservadoras han recuperado ciertos territorios con un discurso envilecido, y hay fuerzas de izquierda progresista que han podido recuperar espacios estatales o avanzar en otros nuevos, como es el caso de México. Entonces, se retrocede en Brasil, pero se avanza en México, se retrocede en Ecuador y Bolivia, pero se avanza en Argentina. Es como un momento de empate catastrófico entre dos propuestas de sociedad, de Estado y de economía, con una particularidad. El regreso de las fuerzas conservadoras es un regreso enfurecido, es una ideología enfurecida, es una ideología de revancha. No es un regreso levantando estandartes de progreso, de unidad, capaces de entusiasmar las facultades más íntimas de las personas, más creativas. No, es un regreso de revancha, es un regreso contra la igualdad de los indios que también quieren tener derechos, contra la igualdad de las mujeres que reclaman reconocimiento, contra la igualdad de la gente pobre, de la gente de color negra que reclama justicia. Entonces, es un discurso envilecido, cargado de odio, y por eso creo que es un discurso de corto aliento. A diferencia de los años 80 y 90, cuando el neoliberalismo despertaba entusiasmo y proyectaba un horizonte de porvenir para la sociedad, hoy es un conservadurismo que divide la sociedad, que la enfrenta, que la antagoniza, y eso no es duradero, no es una hegemonía, no es un proyecto de hegemonía de largo aliento. Es un proyecto de hegemonía de corto aliento y de, digamos, de venganza frente a procesos de igualdad. Y frente a ello, las fuerzas de izquierda
tienen la obligación de levantar proyectos que integren las sociedades, que despierten el alma creativa de todos y no el alma vengativa. La segunda característica de lo que pasa en América Latina es una creciente separación entre democracia y neoliberalismo. En los años 80 y 90, las fuerzas neoliberales pudieron conquistar incluso el voto de los sectores populares porque unieron expectativas de desarrollo, que no lo cumplieron, con el voto democrático de la población. Hoy ya no. Hoy la democracia para las fuerzas neoliberales, y no solamente en América Latina, yo creo que en el mundo, es cada vez más un estorbo. Por eso hablo de esta hegemonía cansada, de esta hegemonía neoliberal cansada, que puede durar todavía mucho tiempo, por supuesto, pero lo ha de hacer a costa de más autoritarismo, de violencia, de racismo, de xenofobia, y de más odio entre los ciudadanos de un mismo país. Y frente a eso, las fuerzas de izquierda tienen que aferrarse a la democracia. La izquierda en el siglo XXI llega al poder con la democracia, con las banderas de la democracia, y eso no lo puede transar bajo ninguna circunstancia, porque la democracia forma parte de un sentimiento, de un prejuicio de las propias sociedades, forma parte de su aire, y entonces ahí tiene que aferrarse muy bien las fuerzas de la izquierda. Y en el caso de Bolivia, de darse una victoria del movimiento al socialismo, tenemos por delante un proyecto que se llamó del Bicentenario, porque el año 2025 cumplimos 200 años de emancipación de la colonia española, y es un proyecto que busca reducir la desigualdad, primero la pobreza a un solo dígito, busca reducir las desigualdades, que lo logramos, pero aún falta. El 10% más rico tenía 140 veces más recursos que el 10% más pobre hace 15 años. Hoy tiene 39 veces más, de 140 a 39, pero todavía se puede bajar un poco más las desigualdades, no hacia abajo, sino hacia arriba, empujando hacia arriba la distribución, distribuyendo riqueza, no distribuyendo pobreza, y ese es un objetivo. Luego están los procesos de industrialización de las materias primas para poder exportar valor agregado, porque hemos sido siempre una sociedad que exportaba materia prima y no productos elaborados, y queremos llegar al año 2025 exportando productos elaborados. Sustituir nuestro consumo energético de energías fósiles por energías alternativas. Ya dimos un buen paso. Hoy el 13% de la electricidad que consume Bolivia es por energía alternativa, eólica y solar fundamentalmente, y queríamos llegar al año 2025 con un 50% del consumo energético con energías alternativas, como una forma también de contribución a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, la juventud, la formación de una generación, de una nueva generación profesional, académica, de origen popular, de origen indígena también, que está en la facultad de utilizar el conocimiento para producir riqueza, las tecnologías del conocimiento, la riqueza que emerge del conocimiento como fundamental herramienta para ir sustituyendo las exportaciones de materias primas. Entonces, esas son propuestas que nos hemos colocado hasta el 2025. Ahora, con la pandemia, hay que volver a levantar el país, porque el país económicamente está destrozado.
y hay que volver a levantar la economía. Y por supuesto, este proyecto enriquecido de la Agenda del Bicentenario es una herramienta que la tenemos para construir justicia y igualdad. Muchísimas gracias, Álvaro, y le deseamos mucha suerte. Jeremy, I think just to wrap up, really, I just wanted to come to you for some final thoughts. I think Álvaro's, you know, thoughts on the right in Latin America and the, you know, the racism and violence and authoritarianism that they employ. I guess I just wanted to ask you what you think, you know, people here can do in terms of showing solidarity with those progressive democratic left forces in Latin America, as someone who, you know, I know has been personally committed to those struggles in the region for so many years. Thank you. First of all, this is the last remarks for this discussion. Álvaro, thank you very, very much for what you've said and all that you do. And my best regards to MAS in the struggle you're involved in at the moment. And my best regards to Evo, with whom I had a wonderful discussion for a couple of hours when we went for AMLO's inauguration as president of Mexico. So please pass on my regards to him. The rise of racism around the world is huge and is being stoked by Trump, by Bolsonaro, and by a number of other right-wing leaders around the world. And it is, as ever, designed to divide working class and divide people. I think the response around the world to Black Lives Matter has been amazing. And in Black Lives Matter's movement, many people have seen in themselves the discrimination they suffer, the poverty they suffer, and the exclusion they face within their own societies. And so I want us to express our support and solidarity to what you're doing in Bolivia to try to win back against lawfare, to those in Brazil who are opposing Bolsonaro and supporting the environment movement and the movement of landless peoples, and to recognize that the US strategy of, first of all, military invasion, then financial incursion, and then lawfare is part and parcel of the same thing. I yearn to see the independence of Latin America and it being able to make its own decisions for the future. So our support is there for you. Our solidarity is there with you all the time. And today's call is a way of educating a lot of people around the world as to what MAS is about and what you've achieved, and above all, what you will achieve in the future. Liz. Ahí creo que vamos finalizando. Quiero agradecerles a los dos, Álvaro, un enorme agradecimiento por tomar tanto tiempo para hablar con nosotros. Realmente ha sido una inspiración escucharle. Le enviamos un mensaje de solidaridad, de internacionalismo y realmente todos los mejores deseos para el futuro en Bolivia. Y creo que a pesar de todas las dificultades, realmente ha dado un mensaje de esperanza para la izquierda y para el proyecto y todo lo que están intentando hacer en el país y en la región y en el mundo. Entonces, les agradecemos mucho. Muchas gracias, Mariela, y muchas gracias, Jeremy, a todo el equipo que nos ha permitido encontrarnos, y esperemos que nos encontremos nuevamente pronto. Un fuerte abrazo a todos. I want to thank especially Rachel Godfrey-Wood and Belgica Guania, who have put a huge amount of work into making this conversation happen, and to the World Transform for hosting this event. Finally, TWT is free for everyone, but it's only possible with the contributions of our supporters. So if you have enjoyed this event and are able to afford it, please do consider supporting the World Transformed at theworldtransformed.org/support/ to help them sustain our work all year round. And really solidarity, a big message of solidarity to everyone, and please keep supporting all the solidarity campaigns on Bolivia and the rest of Latin America. Become a supporter today to help us
deliver political education all year round at theworldtransformed.org.